gente estamos aquí. Y se armó tanto que al entrar a la van, como pueden ver que estamos aquí, y mi hermano se quedó en el aeropuerto. Así que ahorita vamos aquí con mi amigo a traerlo de regreso. No sé si quiere saludar. Hola, ¿cómo estás? Pues de regreso por su hermano. Se nos quedó ahí en la trifulca, pero no pasa nada. Y aquí viene el susodicho. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué se siente quedar olvidado en el aeropuerto? No olvidan. Bueno, a probar mi taquito mexicano. Que lo primero, mira, lo primero que hice aterrizar a México es comprar mis taquitos. Bueno, pues resulta que ya me calmé y he estado viendo que Luzu posteó esto en su Twitter. El hotel no se siente como estar en casa hasta que no tienes la Switch conectada. Así que yo vine y le contesté: no me hagas ir a subir y ganarte en Mario Kart. Mira, mira lo que el insurrecto me contestó. Cuando quieras, bitch. Oh my god. Luzu, por favor. Gente, cuando alguien reta a Fernanfloo, no me puedo quedar parado. Así que vamos a ir a la habitación de Luzu simplemente a ganarle en Mario Kart. Simplemente a eso a lo que he llegado. Acompáñenme. ¿Alguien ordenó una paliza en Mario Kart a domicilio? Bueno, bueno, pero es que ya está hasta listo. Luzu, por favor, no, Luzu, no, por favor, Luzu, por favor, querido amigo. ¡No! ¡No! ¡Pam, pam, 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 pam! Bien, 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 todavía no cantes victoria, Luzu, todavía no cantes victoria, Luzu, todavía no cantes victoria, Luzu. ¡No! ¡No! Bueno, yo no sé si ustedes vieron el final, pero... Oh my god, Luzu. ¿Un abrazo? Sí. O sea, estoy contento porque... Estoy aquí con mis amigos de YouTube, Luzu, Churis y mi hermano. Bueno, esto me lo regaló Luzu, lo voy a dejar aquí. Si nos ven que estamos uniformados es porque vamos a grabar un video que, espérenlo en el canal de Luzu. Va a ser bastante épico. Estamos esperando los 22 millones de suscriptores en el canal de mi amigo Fernando. Sí, ¿okay? Exacto. Faltan como 15 mil más o menos. Sí, sí. Bueno, faltan como 16 mil, lo vamos a grabar el momento en vivo. Mañana. ¡Uno! A ver, gente, gente. ¡No! ¡22 millones! ¡Madre mía! ¡Oh, por Dios! A ver, la verdad no van a entender esto, pero Luzu me acaba de venir a despertar. 22 millones. O sea, yo me he despertado estresado también. En plan, he mirado a ver cómo va Fernan y he visto que estabas a 50. He bajado por un café. Ahora mismo. No sé, sea, simplemente me despertaron para eso, así que buenas noches. Yo, chao. Aquí caminando, pues vamos para un panel que voy a estar con Luzu, que vamos a estar comentando, creo que la experiencia de los videojuegos más o menos. ¿Cómo estás, papu? Ay, bien, estoy contigo, así que estoy bien. De estos hombres ya no se consiguen. Sí. Oh, oh, le salió sin querer. Porque quiero un fuerte aplauso para Fernanfloo. Hola gente, ¿cómo están? Solo quiero decir que me encantan los tacos. Pero bueno, estamos ya preparándonos con Luzu. Aquí viene mi... Bueno, creo que en el espejo igual lo pueden ver, ¿no? Para que vean aquí nuestro traje de boxeador profesional. Aunque no crean,
Le voy a partir la madre al Uso. Gente, esto ha acabado, estoy deshecho, pero ahorita vamos a ir al hotel de regreso. Vamos a ver si termino el vlog por ahí, así que subámonos a la van. Hola gente, ¿qué tal? Pues ya estoy aquí en mi casa nuevamente. Pues como acaban de notar, pues llegué al hotel allá en México y lo que menos quería era encender la cámara, carajo. Pero bueno, no me podía ir sin despedirme de este vlog, ya que casi nunca hago vlogs, carajo. Incluso la voz la tengo un poquito dañadita, como siempre, para variar. Así que eso, les quería agradecer a todos por apoyarme un día más, por estar aquí otro día más aguantando mis estupideces. Un vlog al año creo que no hace daño, carajo. Así que ya sabes que si de aquí a un año quieres otro vlog, así como lo dije en Fern & Flo en Disney, que fue hace más de un año, pues lo vuelvo a decir, si quieres un vlog de aquí a otro año tal vez, pues dale pulgar arriba, y si yo veo que este vlog te gusta, pues en un año quizás haga otro, carajo. Así que yo me despido, ya sabes que si el video te gustó me puedes regalar un pulgar arriba, es totalmente gratis. Por cierto, los brackets, yo lo dije en Twitter, no sé si lo he dicho en un video, pero en 10 días se va Fern & Flo con brackets. Regresan mis dientes normales. Y no sé, porque mucha gente me conoció con brackets, pero bueno, las cosas tienen que regresar a la normalidad. Así que te voy a dar esta es mi última sonrisa, de las últimas sonrisas con los brackets, carajo. Así que yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Chao.